Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 22 de marzo de 2020. Tema: la materia. Texto de oro: Zacarías. Calle toda carne delante de Jehová. Lectura alternada, primera a los Corintios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lección sermón, leeré de la Biblia, Isaías. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Segundo de Reyes. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová
abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Isaías. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Mateo. Y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar, y se allegaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba a la ribera, y les habló muchas cosas por parábolas. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo, les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no oyen, ni entiendan. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no miraréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Mas bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Lucas. En aquella misma hora, Jesús se alegró en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Gálatas. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Primera de Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora leeré
los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El Espíritu, Dios, lo ha creado todo en sí mismo y de sí mismo. El Espíritu nunca creó a la materia. No hay nada en el Espíritu de lo cual se pudiera hacer materia, porque como la Biblia declara, sin el Logos, el Eón o el Verbo de Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Espíritu es la sustancia única, el Dios infinito, invisible e indivisible. Las cosas espirituales y eternas son sustanciales, las cosas materiales y temporales son insustanciales. La materia es la creencia primitiva de la mente mortal, porque esa llamada mente no tiene conocimiento del espíritu. Para la mente mortal, la materia es sustancia y el mal es real. Los llamados sentidos de los mortales son materiales, de ahí que la llamada vida de los mortales dependa de la materia. Explicando el origen del hombre material y de la mente mortal, Jesús dijo: ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, el mal, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Materia, mitología, mortalidad, otro nombre para la mente mortal, ilusión, inteligencia, sustancia y vida en la no inteligencia y en la mortalidad, lo opuesto del espíritu. Jesús trazó el camino para los demás, reveló al Cristo la idea espiritual del amor divino. A los sepultados en la creencia del pecado y el egoísmo, que sólo vivían para el placer o para la satisfacción de los sentidos, en esencia les dijo: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, no sea que entendáis y os convirtáis y yo os sane. Enseñó que los sentidos materiales impiden entrada a la verdad y a su poder sanativo. ¿Puede conocerse a la Deidad por medio de los sentidos materiales? ¿Pueden los sentidos materiales, que no reciben evidencia directa del Espíritu, dar testimonio correcto en cuanto a la vida, la verdad y el amor espirituales? Los sentidos físicos no pueden obtener prueba de que Dios existe. No pueden ver al Espíritu con los ojos ni oírlo con los oídos, ni pueden tampoco tocar, saborear u oler al Espíritu. Según la ciencia cristiana, los únicos sentidos reales del hombre son espirituales y emanan de la mente divina. El pensamiento pasa de Dios al hombre, pero ni sensación ni comunicación pasan del cuerpo material a la mente. La intercomunicación proviene siempre de Dios y va a su idea.
El sentido espiritual es una capacidad consciente y constante de comprender a Dios. El principio y la prueba del cristianismo son discernidos por el sentido espiritual. Se exponen en las demostraciones de Jesús que prueban, por su curación de los enfermos, su expulsión de males y su destrucción de la muerte. El postrer enemigo que será destruido, su desprecio por la materia y sus supuestas leyes. La creencia de que la materia piensa, ve o siente no es más real que la creencia de que la materia goza y sufre. Esa creencia mortal, falsamente denominada hombre, es el error que dice: la materia tiene inteligencia y sensación. Los nervios sienten. El cerebro piensa y peca. El estómago puede malhumorar a un hombre. Una herida puede estropear al hombre y la materia matarlo. Ese veredicto de los llamados sentidos materiales hace víctima a los mortales, enseñados como están por la fisiología y la patología, a reverenciar falsos testimonios, o sean los errores que son destruidos por la verdad mediante el sentido espiritual y la ciencia. El testimonio de los sentidos físicos a menudo invierte a la ciencia verdadera del ser y crea así un reino de discordia, asignando poder aparente al pecado, la enfermedad y la muerte. Pero las grandes verdades de la vida correctamente comprendidas derrotan ese trío de errores, contradicen a sus falsos testigos y revelan el reino de los cielos, el verdadero reino de la armonía en la tierra. La reversión de la ciencia del alma por los sentidos materiales fue expuesta prácticamente hace 1900 años por las demostraciones de Jesús. Sin embargo, esos llamados sentidos todavía subordinan la mente mortal al cuerpo mortal y designan ciertas secciones de la materia, tales como el cerebro y los nervios, sedes del dolor y del placer, desde las cuales la materia informa a esa llamada mente su estado de felicidad o miseria. La ciencia invierte el falso testimonio de los sentidos físicos, y por esa inversión los mortales llegan a conocer los hechos fundamentales del ser. La salud no es un estado de la materia, sino de la mente. Tampoco pueden los sentidos materiales dar testimonio confiable sobre el tema de la salud. La ciencia de la curación por la mente muestra que es imposible que algo que no sea la mente pueda dar testimonio verídico o muestre el estado real del hombre. Por lo tanto, el principio divino de la ciencia, invirtiendo el testimonio de los sentidos físicos, revela que el hombre existe armoniosamente en la verdad, lo cual es la única base de la salud. Y así la ciencia niega toda enfermedad, sana a los enfermos, destruye la falsa evidencia y refuta la lógica materialista.
Comprender que la mente es infinita, que no está limitada por la corporalidad, que no depende del oído y del ojo para el sonido o la vista, ni de los músculos y los huesos para la locomoción, es un paso hacia la ciencia de la mente, por medio de la cual percibimos la naturaleza y la existencia del hombre. Las pretensiones de los sentidos esclavizantes deben negarse y reemplazarse. La ley de la mente divina tiene que acabar con la servidumbre humana, o los mortales continuarán sin conocer los derechos inalienables del hombre y sujetos a una esclavitud sin esperanza, porque algunos educadores públicos permiten ignorancia respecto al poder divino, ignorancia que es la base de continua servidumbre y de sufrimiento humano. Ciudadanos del mundo, aceptad la libertad gloriosa de los hijos de Dios y sed libres. Ese es vuestro derecho divino. La ilusión de los sentidos materiales y no la ley divina os ha atado, ha enredado vuestros miembros libres, paralizado vuestras capacidades, debilitado vuestro cuerpo y desfigurado la tabla de vuestra existencia. La mente tiene dominio sobre los sentidos corporales y puede vencer a la enfermedad, al pecado y a la muerte. Ejerced esa autoridad otorgada por Dios. Tomad posesión de vuestro cuerpo y regid sus sensaciones y funciones. Levantaos en la fuerza del espíritu para resistir todo lo que sea de semejante al bien. Dios ha hecho al hombre capaz de eso, y nada puede invalidar la capacidad y el poder divinamente otorgados al hombre. Los tres deberes diarios, por Mary Baker Eddy. Oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga a tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, Ver Ciencia y Salud,
página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos, ni despiertos.